Se abrió el diálogo con el país, aseguró el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, en el marco de la presentación del informe Situación de los Derechos Humanos en Guatemala: Diversidad, Desigualdad y Exclusión. Por su parte, el gobernante Jimmy Morales reconoció que el documento recoge la situación compleja que se vive en el país en diferentes ámbitos y que demanda acciones concretas. Si el año 2016. Es la continuación del año 2015, en donde se deja atrás la indiferencia y nos unimos para luchar contra la desnutrición crónica que nos mata, para luchar contra la violencia que nos confronta, para luchar contra la pobreza que nos tiene con muchos problemas más. Yo creo que Guatemala realmente tiene una gran esperanza. Reconocemos varias medidas, varias políticas eh, desarrolladas por el Estado guatemalteco y reconocemos aún más la apertura del señor Presidente, la disposición de trabajar con la comunidad internacional y específicamente con la comisión. El texto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contiene recomendaciones para colaborar con el Estado de Guatemala en abordar retos históricos como la pobreza, el racismo, la discriminación, la exclusión, la violencia y la impunidad. Para DCATV informó Carlos Alonso.